tal? Un gusto que me acompañen a una emisión más de Noticias LPG vía Facebook Live. Soy Ana Vilma Markelli desde la sala de redacción de La Prensa Gráfica y estas son las noticias más importantes de este jueves. Comenzamos. La economía informal de El Salvador, de la cual depende una buena cantidad de familias, tiene una vinculación significativa con el crimen organizado que podría fortalecerse por la crisis provocada por la pandemia del coronavirus, según un informe de las Naciones Unidas. El documento señala que El Salvador tiene una considerable economía informal, la cual se incrementará en la medida en que las personas desempleadas a consecuencia de la crisis económica se trasladen a la misma para obtener medios de subsistencia. Se estima que en El Salvador se pierdan entre 35.000 y 550.000 empleos, entre ellos al menos 140.000 trabajos del sector informal, según el informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. 3 miembros de la Policía Nacional Civil fueron capturados por sicariato, informó este jueves el fiscal general Raúl Melara. La Fiscalía General de la República los señala de estar involucrados en grupos de exterminio. Los relacionan al asesinato de 3 hombres encontrados en un cañal de Santiago Nonualco, La Paz, el 7 de julio. Un día antes, las víctimas fueron sacadas de sus viviendas por agentes policiales, señaló el fiscal en su momento. No vamos a permitir grupos dedicados al sicariato dentro de la PNC. Los vamos a capturar, procesar y condenar, manifestó Melara en Twitter. La Alcaldía de San Salvador presentó este jueves un plan para prevenir la propagación de casos de COVID-19 cuando se reactiva el sector de transporte público. El edil Ernesto Mason explicó que la comuna realizará señalización sobre distanciamiento físico en las 624 paradas de buses de la capital. Además, se hará una campaña de educación a través de afiches informativos de cómo combatir la enfermedad que se colocarán en las unidades del transporte público y las paradas de autobuses. A los usuarios del transporte público se les entregará de forma periódica kits de bioseguridad con mascarillas y alcohol gel, añadió la alcaldía. Y tras 5 meses de confinamiento, Centroamérica sufre un recrudecimiento de la pandemia con Panamá como el peor escenario y en medio de un creciente deterioro económico y social en una región ya golpeada por una extrema pobreza crónica. Datos de la OPS indican que hasta el 9 de agosto Panamá registraba una tasa de 1.760,6 infectados por cada 100.000 habitantes, la segunda más alta después de Chile entre los países de las Américas y por encima de la tasa promedio para la región, 1.020,6 por cada 100.000 habitantes, lo que se contrasta con la cantidad de pruebas aplicadas. En Centroamérica viven unas 50 millones de personas, la gran mayoría en condición de pobreza dependiente de la economía informal o de las remesas familiares en el exterior que ya comienzan a mermar, afectando en especial a Honduras, El Salvador y Guatemala. Gracias por haberme acompañado a una emisión más de Noticias LPG. Nos vemos mañana con más información como siempre. Hasta pronto.